Básicamente el contacto, bueno, nos buscaron, nos buscó Mush y nos contactó para hablar sobre el proyecto. O sea, nos vimos ahí en la calle un toque y nos empezó a contar más o menos cuál era la dinámica de tanto la exposición en la galería como de lo que era ya la intervención pública. Al principio tuvimos problemas porque ya teníamos una pared conseguida, pero la gente local se nos quitó a última hora. Entonces, a última hora tuvimos que correr a buscar pared, la logramos conseguir. Ya después, lo que fue contar di, con lo que fue el material y todo esto, di, ya empezamos a trabajarlo de una forma más, di, como más tranquila. También la experiencia, sobre todo, yo siento que las cosas más valiosas del festival fue la interacción con la gente. Gente joven vuelve a ver, ma, digamos, muchos maes paraban y volvían a ver un toque, y donde uno vuelve a verlos, los maes siguen caminando, Sin como que les da vida. vergüenza que el mismo artista los vuelva a ver, que están apreciando la vara. Pasa el mae con la novia se queda viendo, quiere verlo, el mae para un toque, pero donde uno los vuelve a ver, como que sigamos. Y Exactamente. uno se queda así como, mae, pero vea la vara. Hasta que usted se les acerca y les dice, mae, le cuadra. Ya los maes le responden a uno, ¿por qué? Y la gente es educada. Claro. Pero la gente adulta mayor de una vez paran. Sí, totalmente otra historia. No, es que es un pintor, no es un criminal, a fin de cuentas Dios no está pintando. Entonces es como manos sucias, pared sucia, el smog, la calle y los espíritus limpios. Es como... Firmamos como ministra, no firmamos como personas individuales. Ministra es como una sola persona y tratamos de mantenerlos así. Y no queremos Somos uno. tener imagen como que este es aquel mae, simplemente que la gente tenga como una imaginación de que existe una ministra que anda ahí. ¿Por qué mantenerse en la calle? Están todos viéndolo. En la galería muchísima gente no va a ir. Realmente. Exactamente, y la gente mayor sobre todo no ve que la reacción que es de los que uno esperaría, o sea, pensando antes de haber hecho este proyecto, que van a tener una visión un poco más prejuiciada, todo lo contrario. La gente joven, que es los que uno esperaba una respuesta más grande, todos atrapados en el celular, no despegan la vista, entonces. Entonces, tratamos de que no sea muy identificado realmente por el público.